Un hombre con vocación de servicio que se dedicaba a salvar vidas de manera desinteresada desde el año de 1991, cuando era un joven lleno de vida e ilusiones que daba todo por quien en su momento estaba sufriendo. Perdió la vida la noche del pasado domingo al accidentarse cuando viajaba a bordo de su motocicleta en la carretera de Lázaro Cárdenas a Mioqui, a la altura del kilómetro 164+200. El fallecimiento de Manuel Mares Cruz, mejor conocido por sus compañeros como Mares, enluteció a los paramédicos y consejeros de Cruz Roja de Mioqui, pues Mares era uno de los pocos paramédicos que, pese a terminar su turno, continuaba trabajando como voluntario en la institución. Mares era quien alegraba el ambiente en la delegación. En ocasiones, al llegar a la delegación, se escuchaba un sonido bajo al son de los temerarios, y era señal de que él estaba ahí. Era quien cocinaba y compartía sus guisos con los demás compañeros. Le gustaba ser muy responsable de su actividad y, sobre todo, daba la muestra de que traía la camiseta bien puesta, pues portaba el uniforme con orgullo y no se le iba un detalle. Siempre lo traía al 100. Su objetivo y preocupación siempre fue el ayudar a los demás, y así se le recordará por siempre, afirmaron compañeros y amigos del compa Mares. Descansa en paz, Manuel Mares Cruz, y que Dios recoja tu alma y tu espíritu. Buen hijo, gran hombre, entrañable amigo. Adiós. A continuación, pido un minuto de silencio en honor de nuestro compañero Manuel Mares Cruz. Manuel Mares. Presente. Manuel Mares. Presente. No.